Hello guys. Hello teacher. Hi, Cesar. How are you? Very good. And you? Excellent, Cesar. I'm good. I'm happy. It's Friday. I'm happy. Okay. Yeah, of course. Because I don't work Saturdays. Good evening, teacher. Hi, Augusto. How are you? ¿Dónde anda, Augusto? Estoy estacionado, teacher. Vengo de la Unión. ¿En serio, Augusto? Sí, me detuve por acá, porque de aquí para allá no voy a tener señal. Entonces, no sé qué puedo hacer, teacher, si yo me puedo apoyar con Giovanni el día de mañana. Porque va a haber un momento que no va a haber señal. Bueno, mire, usted quédese conectado hasta donde pueda. Aguante. Es que lo que pasa es que después de WhatsApp por los cerros ya no hay señal, entonces yo creo que ahí ya se me va a cortar, tiche. Vaya, sí, no se preocupe, Augusto, o sea, pues sí es de trabajo lo que anda haciendo, ¿verdad? Pero sí. Quédese conectadito hasta donde le dé la señal. Y tal vez ahí nos ayuda con eso, entonces, Augusto. Vaya, pues, muchas gracias, Tiche. Voy no, a seguir gracias entonces, a usted. Porque me estacioné nada más porque ahorita tengo señal acá, y entonces, porque no sé si más allá voy a perder la Está señal. Está bien, Augusto. Vaya, nos va avisando. Con cuidado, oye. Ok, muchas gracias. Francisco, how are you, Francisco? I'm fine. Good evening, teacher. Good evening. Nice to have you in class. Hi, Giovanni. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Mire, ¿qué le pasó a César? ¿Se desconectó? Tiene problemas con internet, tal vez. Sí, yo creo. Okay, very good. Okay, so how was your day, guys? It was good? Was it a good day? Busy day? Good day for me. Excellent, Giovanni. Very good. All right. Giovanni, where do you live? In San Salvador? No, I live in Chalate. Oh, also. Uh-huh. Yeah. Hi. Hello. Good evening. Hi, Jose Tomas. Hi, teacher. How are you today? I am active, o como se dice, active. You're active? Like you're good? Excellent, Jose. Very nice. Irving. Hello, Irving. Hi, teacher. How are you today? Good evening. Good evening. Nice to have you in class. Thank you, Irving. Okay. So how many people do I have from Chalate, Giovanni? It's you. Who else? Augusto? Yes, Augusto, Tomás, Armando, Marvin, and me. Marvin and you. Wow. And all of you work, all of you live in Sitalá? Yes, in Sitalá. Now, Sitalá is at the north of Chalatenango. Yes, do you know La Palma? Uh-huh. Uh-huh. We are 10 minutes in car. Really? Yes. Con razón ayer José Armando andaba con gorrito. Estaba fresco. Había llovido, por eso. Ajá. Sí. Okay. Oh my goodness. All right. Interesting. Oh, okay. Very nice. Cool. I like Chalate. It's a nice place. Very good. All right. Very good, guys. So we have. I hope everybody keeps on joining us. All right, because there are like what, 2, 4, 6 people already, and then me, of course. Okay. So yesterday, guys, we were talking about time. Remember the questions of what time is it, or what time do the banks open, or what time does the class start? All right, so it depends what are we asking and what are we talking about for us to use the question properly, okay? So, and then we also studied how to tell time. Ayer veíamos que no solo podemos hablar de tiempo o decir el tiempo en la hora tradicional. Por ejemplo, ahorita yo le puedo decir, it's 8:02, all right? Pero digamos que fueran las 8:05, a la hora que tomamos asistencia. Si yo le dijera las 8:05,
Francisco, ¿cuál sería la otra forma de que usted me diga la hora? Que no sea 8:05. Francisquito, su micrófono. Hi, teacher. Hello, Rubén. Rubén siempre anda. I'm driving. Ok, Rubén, be careful. Hi, Diana. Hi, Azucena. Perdón que no había saludado a Azucena. Very good. Ok, Francisco. Si ahorita fueran las 8:05, usted me dice 8:05, pero ayer aprendimos otra forma. 5 past 8. Very good. It's 5 past 8. Y siempre acordémonos que tenemos que anteponer el it is, ¿verdad? It is 5 past 8, o it is 20 after past 8, o whatever. Pero siempre it is, all right? Very good. It is. Excellent, okay. Very good. Okay. Y si de repente, digamos que ya son las, no sé, 9:35, all right? Diana, ¿cuál sería la otra forma de decir 9:35? Sería, it is half past 10. 10:30 or 9:30, Diana? Las 9:30 me dijo, ¿verdad? Yes, 9:30. 9:30 sería. No, de hecho era 9:35, 9:35. Ah, 9. Serían 25 to 10. Yeah, very good. Yeah, Diana, nice. Yes, it is 25 to 10. Very good. Yeah. Excellent. All right. So, recordemos que dentro del reloj usted lo divide en dos mitades, en la mitad del past y la mitad del to. Puede usar la palabra after también en lugar de past, no habría ningún problema. Por ejemplo, decimos, it is 5 after 8, or it is 5 past 8, y no hay ningún problema, ¿ok? Cuando hablamos de mitad y de cuartos, decimos 15 y decimos 30 en la nueva forma de decir el tiempo, ¿o no? ¿O decimos otras palabritas? Half past. Yeah, half. All right, half. Acuérdese que se escribe con L, pero la L es muda. La L no se dice. All right, half. It's half past. Very good. ¿Y si fueran cuartos, José Tomás? ¿Qué decimos? Quarters. Quarters. Yeah. ¿Cómo? Vuélvame a preguntar. Decimos, ya, cuando hablamos de los 15 minutos, pero en la hora no tradicional, ¿vamos a decir 15 o vamos a decir quarter? En la hora normal es 15. Ajá, en la hora normal, very good. Y por ejemplo, decimos, it is, yes, decimos, it is 8:15, ¿verdad? Very good. Pero si fueran las 8:15 y no queremos decir, it is 8:15, sino que decimos, ¿cómo? Me agarró en curva, teacher, quiero ver. ¿Qué le pasó, Tomás? ¿Qué le pasó? ¿Cuál quiero ver? A ver, le ayudamos ahí. Irving, ayúdele, ayúdele. ¿Cómo es la pregunta? La otra forma de decir 8:15. ¿Vamos a decir 15 siempre o hay una palabra especial por ahí? It is 8:15. Ordénelo no. Bien, Irving, ordénelo bien. Ah, ok. It is 8:15. Excellent. It is 8:15, ¿verdad? Decimos, it is 8:15. All right, very good, Jose. It is 8:15, or we say it is 8:15. Or it is 8:45, por decir las 8:45, quarter. No decimos 15, pero en la hora tradicional no me vayan a andar diciendo it is 8:15. Eso no se dice, it is 8:15. All right? All right, no lo confundamos. La quarter y el half nada más es para la hora larga, digamos, la forma larga de decirlo. Y
cuando decimos la hora tradicional, si decimos 15:30, all right? Like 8:15, 9:30, no hay ningún problema por eso. All right, guys, voy a tomar la primera asistencia de la noche y la última de esta semana. Miren qué galán, terminamos la semana. Azucena Rocibel Maldonado Díaz. Present, teacher. All right, we have Irving Cifredo López Montoya. Present, teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Marvin Ismael Cruz González. Próspero Augusto de las Reyes, se le fue la señal a Augusto. A ver, José Tomás Escalante Vázquez. Present, teacher. José Armando Hernández Luna. All right. Rubén Darío Vega Gómez. Rubén igual iba manejando. Ok. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present, teacher. Very good, thank you. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present. Thank you. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Present, teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. César Mauricio Estupiñán Morán. Present, teacher. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Ah, entrando. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Present, teacher. Thank you, Ricardo. Very good. Good timing. All right. Alba Noemí Cortés de González. Present, teacher. En tránsito. Ah, okay, Albita. Thank you. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Thank you. Marcos Giovanni Morán Flores. No entraron los compañeros. Werner Mauricio Reyes Ángel. Mario Ernesto Merino Enríquez. Noemí Alicia Estrada de Valle. All right. Es viernes, ¿ha? All right, a ver, esperamos que se unan los demás compañeros. All right, very good. Sospechoso que Marcos y Werner no estén, los dos en clase. All right, very good. So that's what we were talking about yesterday. ¿Nos queda alguna duda de lo que estábamos hablando ayer? Hay un micrófono abierto y hay como mucha bulla atrás. A ver, ¿nos queda claro lo que estábamos viendo ayer o tienen alguna pregunta? De la hora, ¿cómo decir la hora? ¿Estamos bien? Do you have any questions o todo bien? Teacher, una pregunta. Dígame. Para decir los minutos, digamos, del 1 al 10, del 1 al 9, siempre sería, por ejemplo, 8:01, 8:02, ¿sí? Excelente, Giovanni, very good. Sí, cuando usted tiene, por ejemplo, igual, ahorita estamos en las 8 de la noche, decimos 8 y son las 8:03, de las 8:01 a las 8:09, usted va a decir, it is 8:09, it is 8:05, si es tan exacto, dice, it is 8:06, all right? Cualquier número que sea entre el 1 y el 9, siempre va a poner o lo antepone al número. So it is 8:05, 8:04, 8:02, 8:03, 8:01, 8:07, 8:08, 8:09. De las 10 para allá ya no hay ningún problema. Decimos, it is 8:10. It is 8:12, it is 8:15, independientemente de la hora que sea. Pero del 1 al 9, Andrés, very good question, by the way. Then we have to say, oh, all right? It is 8:05, for example. Very good, Andrés, thank you. All right? Ahora, esa es la forma tradicional, ¿verdad? Porque si fuese en la forma que aprendimos ayer, entonces podemos decir, it is 6:08. Ahí sí nos metemos el oh. Solo es en la forma tradicional, Giovanni, ¿ok? Very good. Thank you, Giovanni. Very good. Anybody else with another question? Estamos bien. Marcos, qué alegre verle. Y Marvin también, que ya entraron. Very good. Hello, hello. ¿Les costó a saber por qué? ¿Sabrán? ¿A saber qué pasa? No, no. Se me costó bastante entrar, pero ya pude. Excellent, Marvin. Thank you. All right. So hopefully everybody else is going to be able to get in. Nos falta Werner. ¿Qué pasó con Werner? ¿Marcos sabe? ¿No?
No, no sé, Miss, ahora qué habrá pasado con Guerra. Ok, very good. Quizás estar en la misma situación, es conveniente como poder entrar. Ok, all right. Bueno, estemos pendientes, tal vez escriben en el chat y me ayudan a echarle una manita ahí si piden algo, cualquiera de los compañeros. Very good. Aparte de Giovanni, ¿alguien más tiene preguntas sobre cómo decimos la hora? About, like, what we were learning about yesterday. ¿Lo estamos bien? Hello, teacher. Hi, Candy. Sí, yo tenía duda en esto porque según yo, en tú, en lo que era de las, donde decía tú y Paz que se dividía, vea, él uh-huh. íbamos a usar con Paz y la otra parte siempre iba a ser tú. Ajá. Vaya, digamos, de las 12 a las 6, o sea, la mitad donde se divide el reloj, ¿verdad? Sí. Entonces yo creí que iba a ser solo para esa parte de las 12 hasta las 6, iba a ser el tú y en uh-huh. la otra iba a ser el Paz. Haz al revés. Uh-huh. De las 12 a las 6 es Paz, Candy. Y de las 6 uh-huh. al 12 es tú. Uh-huh. Pero right. siempre que se refiera entre esas horas, siempre se va a usar el tú, o sea, el Paz. Sí, o sea, depende. ¿Cómo le explico? No importa la hora que sea, ¿verdad? Pero usted puede usar cualquier forma para expresar la hora que en este momento es. Por ejemplo, ahorita yo según mi reloj son las 8 y 15. Uh-huh. Entonces usted puede decir, it is 8:15, tal cual, como es la hora tradicional. O usted dice, uh-huh. it is quarter, porque acuérdense que el cuarto de hora se dice quarter. It is quarter past 8. Entonces ahí usamos el past. ¿Ok? Mm-hmm. Ahora, si okay. fuese un cuarto para las 9, que ya son las 8:45, la hora tradicional, Candy, fuera, it is 8:45. Pero como estamos aprendiendo una hora nueva, entonces decimos, it is quarter to 9 en este caso, porque es la siguiente hora que se aproxima, quarter to 9. ¿Ok? Mm-hmm. Entonces, algo así nos queda, Candy, cuando, dependiendo qué horas son. Usted por ejemplo, puede si, uh-huh. ajá. De sí. ejemplo, si son las 6:15, faltan un cuarto a las 3, se va a usar ese quarter. El quarter, exacto. Y luego los demás, mm. si son, por ejemplo, las 6:10, usted dice, it is 6:10. ¿Verdad? Entonces mm-hmm. no importa en sí la hora que sea, cualquier hora puede ser, pero usted puede saber ahora que si está dentro de los 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos después de esa hora, usamos past. Si están del 35, 40, 45, hello, 50, 55, puede usar el tú y lo aproxima a la siguiente hora, Candy. All right? Okay. Yes? Mm-hmm. Okay, yes. Very good. Thank mm-hmm. you. All right, a ver, tenemos también, bueno, Marvin ya entró. Hello, Marvin. José Armando. Hi, José. Ah, Noemí, Alicia, thank you guys for being in class. Al fin. Thank you so much. ¿Qué le pasó, Noemí? ¿No podía entrar? Fíjese que quería entrar en la tablet y no me dejó. Dice que usted está en otra reunión. ¿En y serio? Mi hijo está ocupando la computadora. Sí, y mi hijo está ocupando el computador y no podía entrar. ¿Y cómo pero hizo al final? Aquí, gracias. Me he right. metido con el teléfono. Ah, ok. All right, very good. Ajá. No voy a poder tomar fotos. Qué barbaridad. No va a poder tomar selfies. No. All right, very good. Thank you, Noe. Very good. Thank you very much for being gracias. In class. Okay, ya les puse ahí presente tanto a José, Armando, como a Noemí y a Marvin. Very good. Los demás ya habíamos tomado la asistencia. Muy amable, gracias. Thank you. All right, gracias. Okay. So, do you have any other questions? Ya nos hizo una pregunta Giovanni al respecto de la hora. Candy también. ¿Alguien más to have a question about time? Teacher, me imagino yes, que estaba, Marvin. Cuando yo entré más o menos, creo, no sé ¿sí? si me equivoco, estaba explicando algo acerca de la hora, porque yo estaba viendo en la tarea, sí. en la tarea que yo utiliza creo. On, in, at? Sí. Ajá, eso lo vemos hoy. Eso lo vamos okay. a ver ahora precisamente en la clase, ¿verdad? Ahorita estábamos como haciendo todavía el repaso de lo que vimos ayer. Y Giovanni hace una muy buena pregunta de qué pasa cuando los minutos son del 1 al 9, se le va a acompañar con la palabra O, ¿verdad? 8:01, 8:02, 8:05 en la hora tradicional. Si usted ocupa el past, entonces no, solo dice, por ejemplo, it is 8:10. Ya pasaron 8 minutos de las 10, ¿verdad? Entonces ahí es el número 8 y luego past y luego 8.
¿verdad? Pero si usted me va a decir, ah, teacher, son las 8:08, entonces decimos, it is 8:08, ¿verdad? Y luego Candy hacía la pregunta del past y del to, ¿verdad? Acuérdese que del 12 al 6 es past y del 6 al 12 es to, y lo aproximamos a la hora que viene. All right, mientras que del 12 al 6 nos quedamos en la hora que estamos. All right, so that's pretty much it. I don't know if you guys have any more questions about this. Teacher. Yes, Irving. Entonces, si, por ejemplo, yo digo que son las 8:07, por decir algo, it is 8:07, dijo. Excellent, ¿verdad? Yes, Irving, yes. Pero entonces, su significado sería 8, ¿qué? 8:07. 8:07, las 8:07, exacto. Así pero como nosotros, la ajá. Forma correcta de decir... Es esa, 8:07. That's right. It is 8:07. Uh-huh. Si usted me dice, teacher, así. It is 8:07, se oye raro. De hecho, no se dice así. Tiene que ponerle el O. Es como nosotros que decimos, ¿qué horas son? Las 8:05. Uh-huh. Ah, entonces, eso le iba a decir, uh-huh. Porque yo pensaba que se decía, it is 8:07. Pensaba no. Que se uh-huh. Decía. Ajá, uh-huh. No. Ahí sería como traducirlo, ¿verdad? Del español directo al inglés. Entonces, ajá. para sí, para nosotros en exacto. Español es I, para en inglés es O. It's 8:05, 8:07. Okay. All right? Uh-huh. Y okay. Estamos diciendo lo mismo. Very good. Clear. Very good, Irving. Thank you. All right. Someone else had a question? Do you guys have any more questions about this? Yo te chef. Yes, Marvin. Cuando es la media hora. Ajá. Es half past, digamos son las 6:30, uh-huh. half past six, yes. O me dice half past, ahí cuando está en la mitad, usted puede decirme que ya pasó 30 minutos o que faltan 30 minutos para la siguiente hora. Como está en la mitad, usted decide. Si me dice half to or half past. Ah, ok. Right. ¿Por qué le lo tengo que hacer? Sí, porque me dice, son las 6:30, it's 6:30. Usted me dice, half past six or half to seven. Y al final son las 6:30. Yeah. Okay, all right, very good. Ahora, la pronunciación, Marvin, recuerde que es half. A pesar de que escribimos la L, you don't pronounce the L. All right, so you say half past, half. All right, very good. Okay, very good, guys. I like it when you have questions. Do you have any other questions or we're okay? No questions? No more. Excellent. Okay. So today, guys, we're going to talk a little teacher, bit about... Yes, César. Yo tengo una pregunta. Yes, el ejercicio que hicimos ayer de último, me quedé un poco confundido. Mm-hmm. Para poner el do y el doesn't. Ah, okay. Del manual me está hablando, César. Así es. A ver, permítame. Solo déjeme sacarlo por aquí porque... No lo tengo a la mano aún. A ver. Ajá, eso es, también es importante que lo veamos. ¿Cuándo usamos do? ¿Cuándo usamos das? Regáleme la página. ¿Lo tienen por ahí a la mano, compañeros? 34. Ok, very good. Thank you. Ok, a ver. 34. César. 34. Thank you. All right, so let's see this one. César. This is what you're asking me. Here, César? Yes. Ok, very yes. Good. ¿A dónde le crea la duda, César? Cuénteme. Me he confundido con el does y el do. Uh-huh. ¿Cómo puedo identificarla? Okay. Esa es la pregunta que tengo. Acuérdese que lo va... Oh, ok. Recordemos que el do, César, es para plurales. Y el does es para singulares. Entonces, el do siempre me enfoco en lo plural. Siempre. Siempre. Y el does es para... El das para singular. Sería para referirme a un objeto. A un objeto, en este caso, exacto, sí. Yo le digo, César, what time, aquí estamos usando la palabra what time, ¿verdad? What time does super, the supermarket only one opens? I mean, what time does it open? What time does the supermarket open? All right? Does, ¿por qué does? Porque es un supermercado. Okay. Pero yo le digo, ¿a qué horas abren los supermercados? Entonces decimos, what time do the supermarkets open?
All right. Entonces nos tenemos que fijar en el sustantivo, en el nombre. ¿Es un supermarket sin S o son tres supermarkets con S? De eso va a depender si es do o does, César. Si vemos, por ejemplo, veamos la 4, César. Dice, Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but, y mira, está el espacio en blanco y después dice restaurants con S. ¿Sería do o does, César? César? Okay, teacher, thank you. Okay, entonces en este caso sería do porque tenemos restaurants aquí con S. Si solo habláramos de un restaurante fuera does. Okay? I think you understood. All right. Teacher, quiere yes. decir que sí. cuando hay does, o sea, el verbo sí ya no lo vamos a usar, va a ser, ya no va a llevar S, ¿verdad? Ya no, Candy, ya no porque lleva el does y el does lo auxilia. Okay. All right, excellent, Candy, very good. Okay, ya vamos a regresar a esta página, la 35, porque vamos a trabajar en ella, pero antes de eso vamos a ver esto. On page 36, si tiene su manual ahí. A ver, how to use prepositions of time. En inglés, igual que en español, hay preposiciones de tiempo, de lugar. All right, en este caso vamos a ver de tiempo, prepositions of time, y tenemos tres que usamos mucho. On, in, at. ¿Ok? Cuando hablamos de on, aquí están los ejemplos, ya les voy a explicar. On Saturday, on January 23rd, on Monday, February 5th, on Wednesday morning. In May, in 2018, in the summer, in the morning. At 2:30, at noon, at night, at midnight. Vagamente, aquí está la explicación de cuándo voy a usar on, when am I going to use in, all right? This one right here, and when I'm going to use at, okay? Déjese, quedémonos con eso aquí del manual. Voy a dejar de compartir el manual ahorita y les voy a compartir esto de acá. Y decimos acá, solo déjeme, all right, tenemos esto acá, all right, at, on, in. ¿Cuándo lo usamos? All right, here. Tenemos como más cosas acá. Mire, fíjese bien acá. Aquí el orden cambió, pero es la misma, es la misma idea. At night, at 10:30, at noon or midday, at midnight, at bedtime, at sunrise, at sunset. Y si estuviéramos en Inglaterra, dijéramos at the weekend. Pero como no estamos en Inglaterra y estamos aprendiendo el inglés de Estados Unidos, decimos on the weekend. Ok, si usted un día va a Londres, entonces recuerde que es at. All right? De lo contrario, va a decir on the weekend. Luego pasamos con in. In the morning, in the afternoon, in the evening, in February, in the spring, in the summer, in the fall, in autumn, in the winter, in 2013, in 1990s, in a few minutes. Para todas esas usamos in. Y luego tenemos on. We use on Sunday, on Monday morning, on Tuesday afternoon, on Wednesday evening, on my birthday, on a holiday, on Christmas Day, on May 5th, on a weekday, que sería un día de semana, on time, y on the weekend. ¿Ok? Ahora, en otras palabras, nosotros vamos a usar, solo déjeme ver aquí, vamos a usar acá, el at cuando hablamos de tiempo. De tiempo, como estábamos hablando la vez pasada, what time do you, I start work at. Cada vez que usted tenga una hora específica, ya sea 9:15, 10:30, 11:30, 1:20, no importa, is at. ¿Ok? Cuando hablamos de tiempos específicos del día, en este caso sería night, no decimos in the night, eso es en español, en la noche. En inglés decimos at night. ¿A qué hora tiene clase? At night. No decimos in the night. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de tiempos específicos del día, pero refiriéndonos a la noche, o refiriéndonos a la medianoche, al mediodía, entonces decimos at. What time is your class? At night. What time is your class? At noon. What time do you have lunch? At midday. What time do you go to bed? At midnight.
Entonces, cuando hablamos de at, hablamos para tiempo específico, hora específica, y el tiempo del día que se refiere más, en este caso a la noche, a la medianoche y al mediodía, usamos at. Usamos in para los otros tiempos del día. In the morning, in the afternoon, in the evening. All right? Por eso confundimos y decimos in the night. Si decimos in the morning, decimos in the night. No, decimos at night. ¿Por qué? No me pregunte. Es así. All right? We say in the morning, in the afternoon, in the evening. Cuando hablamos de meses del año, solo el mes del año. Yo le digo, por ejemplo, Diana, when is your birthday? Y Diana me dice, in October. Si solo me dice el mes del año, entonces vamos a usar la preposición in October. All right? Si hablamos en tiempos de, en estaciones del año, también vamos a usar in the spring, en la primavera, en el verano, en el otoño, en el invierno, usamos in. Cuando hablamos de año específico, por ejemplo, yo le pregunto, Irving, ¿en qué año nació? Me va a decir en el 2000. I was born in 2000. Yo sé que ninguno pasamos del 2000 para acá, ¿verdad? Antes no. Very good. So we say in 2001, in 2002. Marcos me va a decir in 2010, va a decir Marcos. Right, Marcos? Very good. All right. Entonces, siempre que sea un año específico, decimos in. All right. Cuando hablamos de décadas, en los no, para que, si usted me pregunta, teacher, ¿en qué año nació? Y yo no le quiero decir, le digo en los 70s. All right, o 80s, ya no me acuerdo. All right, so we say in the 1990s. Y si se fija, hay una S al final. Esa es la década. All right, in the 1990s, in the 2000s, in the 1980s. ¿Ok? Entonces también usamos in. Y luego, para decir un par de minutos, en un par de minutos decimos in a few minutes. All right? On. Vamos a decir on para los días de la semana. No para los meses. Para los meses es in. Para los días de la semana decimos, ¿cuándo tiene clase? On Monday. On Wednesday. When do you go to the supermarket? On Saturday. When do you go to church? On Sunday. Diván, ¿verdad? When do you play soccer? On Tuesday. El día de la semana lo va a ocupar con on. All right? Cuando usted me diga el día de la semana más el tiempo, o el tiempo del día, por ejemplo, on Monday afternoon, I have a computer class. All right? Me está poniendo el día de la semana más el fragmento del día, pero como va acompañado del día de la semana, entonces vamos a decir on Monday morning. On Monday afternoon, on Friday night. ¿Cuándo sale con sus amigos? On Friday night. Ahí no vamos a decir at Friday night porque se nos antepone al night el día de la semana, que sería Friday. ¿Ok? So decimos on Monday morning. Si se fija, on Tuesday afternoon, on Wednesday evening. When, y eso puede ser viceversa, teacher. ¿Cómo así? Vale, porque por ejemplo dice que Monday night. Entonces, podría ser de que también diga at night Monday. En este caso, utilizaría at, porque night se antepondría. Me perdí. En la noche del lunes. Ajá. En ese caso, se utilizaría at night Monday. No, no se puede. No se puede. No. Ah, ok. Ok, so siempre tenemos que anteponer el día de la semana, porque es el que modifica el tiempo del día, all right? On Monday morning. Entonces siempre va a ir, esa es la estructura, Irving. Very good. Ok, thank you. Very good. Por ejemplo, yo le digo, ¿cuándo vas a ir a la playa? Usted me dice, en mi cumpleaños. No va a decir in my birthday, va a decir on my birthday. All right? On my birthday. When are you going to, I don't know. When are you going to Guatemala? On a holiday, en un día feriado, en una vacación, on a holiday, no in a holiday. All right, Christmas Day
que te, ya sabemos la fecha, que de Christmas Day, que es el 24 o 25 de diciembre, decimos on Christmas Day. Cuando tenemos una fecha completa, entonces vamos a decir on, por ejemplo, I have a class on Monday, October 11th. All right, cuando tenemos toda la fecha, decimos on. Okay? Yes? All right. Si te, en ese caso tenemos May 5th, también podemos decir on. Día de semana y día de fin de semana, on the weekday, on a weekday, or on the weekend. Y luego cuando me dice, ah, llegué a tiempo, I am on time, no dice I am in time. All right, estoy a tiempo, estoy, entré a tiempo a la clase, I'm on time for class, okay? Yes, guys? Yes? All right, very good. Yes. Okay. So here, guys, we have, for example, we would say at 9, porque tenemos la hora específica. All right, in June, acuérdense que solo es el día, el mes del año, decimos in. All right? Sí, le, déjenme ver algo. Yeah. All right, 1999, ¿qué usamos? In, on, or at, para este que está acá. In. In 1999, Monday again, así nos levantamos todos los lunes, ¿verdad? Monday again, have a good one. On Monday, in Monday, or at Monday? On Monday. On Monday, on Monday. All right, very good, guys, nice. A ver, la otra. It's 4 p.m. Good morning, all right. It's 4 p.m. in or at? At. At, very good. And what about morning? Morning, in on or at? In. Decidan, decidan, es in or is at? At. At. At the morning or in the morning? In the morning. In the morning. Very good. Very good. At 4 and in the morning. Very good. Okay. Veamos. Next one. Ajá. Hasta el buito oigo con esa botita. All right. In, on, or at, guys, for this picture in, right here. At night. A ver, ¿cómo decimos? In or at? At night. At night. A ver, ¿y esta? July? July 4th. July 4th. Decimos July. In, on, or at? On July 4th. Okay. In the, si dijéramos evening, is in the evening. Si decimos night, sería at night. Y luego July 4th is on July 4th. No es Julie, es July. All right? Very good. Next one. Entonces decimos acá, aquí está resumido. All right? At four times of the day. Class starts at 9 a.m. We finish at 11 a.m. All right, at. Okay. On, for days and dates. Cuando decimos days son días y dates son fechas. I go to college on Monday. I'm going to London on the 26th of September. On, all right. So we have for days and dates. In, for months, years and seasons. My birthday is in October. Si usted me diera la fecha completa, entonces cámbielo a on. All right? My birthday is on, like, whatever. I was born in 1978. Cualquier coincidencia no es mi fecha. August is in summer. All right? In summer. Seasons. Hablamos de las seasons ahí. All right. Very good. Okay. Activity, are you guys ready? Vamos a las actividades, yes? Porque están tan... Mario, hi Mario. No había visto que entró Mario, hello. Mi asistencia me pasó, qué feo. Pero entró después de que pasé asistencia, Marito, no me haga sentir mal.
Mire, don, ok, Mario. Marcos, háblele a don Werner que qué le pasó. Dígale que es cierto que es Friday y que el cuerpo lo sabe, dice José Armando, pero aquí están todos los demás. ¿Qué le pasó a él? Dígale. All right, very good. Do you have questions? Preguntas hasta ahorita del in, on, at. Eso es importante porque yo no quiero que después digan, I have a class in the night. Si lo dice, me va a dar algo y luego, por favor, no diga que yo fui su maestra. Es in the evening, at night. ¿Ok? All right. Y así las demás. Hay que aprendernos esas reglas. Si no, siempre vamos a andar diciendo, my birthday is in June 24th. It's on June 24th. All right? Ok, no questions. ¿Seguro que no hay preguntas? Very good. Ok, entonces vamos a ver aquí. Después de la práctica van a surgir. Yo creo. Very bueno. Good. All right, let me see here. A ver, vamos, les voy a mostrar esto acá y necesito, está en pequeñito, pero voy a tratar de hacerlo un poco más grande para que le tomen foto y nos vamos a los grupos a trabajar en esta primera actividad. A ver, no sé si la dejo así y le puedan capturar como más, porque de todas maneras son 20, fíjese. Ahí caben todas. Y usted la puede ir ampliando cuando va viendo. Teacher. Hola. No, no lo podría copiar en el chat para copiarlo en Word. Fíjese que no se me copia todo. Voy a intentar. A ver. Pero le logró tomar fotos de todas maneras, Giovanni. Está en un, si es un solo archivo, puede darle control E y seleccionarlo todo al mismo tiempo. Y eso sí. Solo le da copy paste. Mm-hmm. Ok. Thank you. All right. Ok. Intentemos ahorita. Mira, Pirlo. Hola. ¿Les aparece en el chat ahí? Sí, gracias, teacher. ¿Sí? Ok. All right, ok. So, dejo de compartir acá. Nos vamos, ¿lo lograron tomar foto? No. ¿Yes? ¿Quién dijo no? Pasó, Noé. ¿Qué pasó, Noemi? No se me pone aquí en el teléfono. Pero igual lo puse en el chat, Noé. Ah, ok. O si alguien lo sube al grupo. ¿Ok? All right. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ir leyendo ahí lo que dice y decida con su compañero si es in, on, or at. ¿Ok? Ok, ok. Okay. You guys are sleeping. It's Friday. Wake up. Okay, thank you. Rubén, no se preocupe porque yo sé que usted está en carrito ahorita. Gracias, teacher. Gracias. Ya casi llego a la clase. Vaya, Rubén, no se preocupe. Noemí, ¿qué pasó, Noé? ¿Se puede meter, no? Alba. Noemí, ¿no se puede meter al grupo, Noé? Thank you.
clase de la mañana. Albita, ¿qué me le pasó? Ah, es que va llegando, ¿verdad, Alba? Sí, ahorita voy llegando, pero... ¿Me avisa si la puedo meter a un grupo, Alba, o todavía no? Teacher, me voy a pasar a la compu porque casi que se me descarga el teléfono. Ok, Albita, no se preocupe. Gracias. Gracias.
Hi, teacher. Good. ¿Cómo se dice? Buenas tardes. Werner, ¿qué le pasó? Estoy enfermo. ¿Está enfermo? Sí, estoy enfermo. ¿Qué tiene, Werner? Inflamación del colon. Ah, de veras. Pero lo voy a mandar a un grupo para que se relaje, vaya. Me sentí un poco mejor para conectarme, pero... Lo mando. Estaba dormido. Sí, sí. Vaya, ahorita. Ya estaba yo preguntando qué le había pasado. Sí, no ha ido muy bien ahora con eso. Pero bueno, estamos aquí. Ok, thank you, Werner. Ya lo envié.
Ben, are you home already? Ruben, Ruben. Ruben, can you hear me? Realmente Dios, vamos a salir adelante, realmente. Hi Marvin, hi Ricardo, hi Alba, finished? Hi, yes, yes. All right, okay. We're gonna finish then right now, okay? Let me just go check one more group and then we can finish. ¿Soy el perro, teacher? ¿Hola? Soy el perro. De mi vecino. Ya, los míos están dormiditos. Ya están aleccionados, que no tienen que ladrar. All right, very good. Let's see. Is everybody coming back? Irwin, did you finish? Number 10. Oh, all right. Okay, Mario, did you finish, Mario? No, number 15. Okay, but almost there. Marcos, you finished? Marcos, ¿lograron terminar? Hola, teacher. Hola, Marcos, ¿lograron terminar? Fíjese que creo que no logramos terminar y es que yo me levanté porque aquí se tiene el olor a gas y empecé a ver qué es lo que huele. Uy, all right. Okay. Creo que los vecinos están quemando algo. Dios mío, Marcos, ok. Sí, all pero right, han estado así como gas. Mario. All right, very good. Con propiedad, teacher, cumpleaños en este mes. Eso sí. All right, voy a tomar la asistencia de la segunda hora y luego vemos el ejercicio. ¿Terminaron? ¿Lograron terminar o no todos? No, teacher. Una pata, teacher. Sí, terminamos. Sí, ya yo no. Terminamos. Wow. Ok, lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver, no se preocupen. A ver, Azucena Rocibel Maldonado Díaz. I present, teacher. Thank you. Irving Cifredo López Montoya. Present, teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Marvin Ismael Cruz González. Present, teacher. Próspero Augusto de las Reyes. Ah, ok, Próspero está manejando. José Tomás Escalante Vázquez. Present, teacher. José Armando Hernández Luna. Ah,
Present, teacher. Rubén Darío Vega Gómez. Ok. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present, teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Present, teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Creo que tuvo problemas con la conexión. Thank you, Cecilia. Very good. César Mauricio Estupiñán Morán. Present, teacher. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Present, teacher. Thank you. César Mauricio. No, ya dije. Alba Noemí Cortés de González. All right. Juan Francisco Enríquez González. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. I'm back, teacher. I'm back. Mario Ernesto Merino Enríquez. I'm here. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present, teacher. Excellent. Very good. Okay, guys, let's see. Si no, no terminaron, no se preocupe. Ahorita lo vamos a ver y lo vamos a ir analizando aquí para que todos podamos estar en la misma página. Ok. Key always, number one, Mario. Léame toda la oración, Mario. Ya como la, como la corrigió. He always head out at 7 o'clock. He always gets up at 7 o'clock in the morning. Very good, Mario. Thank you. At. Very good, yeah. Number two, Francisco. Juan Francisco, number two. I'll fly to London, Leeds, on the 2nd of July. July, very good. On the 2nd of July. All right, porque es una fecha completa. Very good, Werner. A ver, Werner, number three. ¿Puede hacerla? Sí, teacher. Espérame, un segundo, teacher. ¿Dónde la tengo? Aquí. Sharon's birthday is in January. Excellent, very good. Sharon's birthday is in January. Very good. Les pintaron bien sus compañeros. Very good. Number two, César. Number four, César. Okay. My grandfather was born in César, ¿qué pasó? Teacher, se me olvidó decir la fecha completa. In 1953. Acuérdense, bueno, 1000. No, en inglés, cuando hablamos de años, los agrupamos de dos en dos. En 1953. Ah, oh. Uh-huh. Ok, 1953. Thank you. Sería in, ¿verdad, César? Yes, in 1953. Excellent, very good. Noemí, Alicia, number five. I started upreality late last night. I went to bed at midnight. At midnight, very good, nice. Andres Giovanni, number six. Did you do anything special on your birthday? Excellent. Did you do anything special on your birthday? Nice. Irving Sigfredo, number seven. Number seven? Yes, please. Mira, pues no más fácil, teacher. No puedo pronunciar este word. Steward. Steward. Stuart. Yeah. Stuart usually goes cycling. 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 Goes cycling in the every after work. In the evenings after work. Evening. In the evening. In the evenings after work. Very good. Okay. Let me see. A ver, Ricardo Carrillo, number eight. Number eight. In. It always snow.
In the winter. In the winter or in winter. Very good. Nice. Thank you. Let me see. Cecilia Yamilet, number number 9. No le escucho. Tiene el micrófono apagado. Lo siento, teacher. That's okay. Would you like to join us on Tuesday? Excellent. Would you like to join us for dinner on Thursday? Very good. Azucena Rosibel, number 12. Number 10, I'm sorry. 10. I like to read history to my kids. Permítame. Hey. At bedtime. Uh-huh. A la hora de dormir. Very good. Thank you. All right. Diana, number 12. 12 sería. That story is not open. I'm sorry. Number 11. I'm sorry. That store. Uh-huh. That story isn't open in Sunday morning. In or on, Diana? On, perdón. On very Sunday good. Morning. Yes, on Sunday mornings. Very good. Ricardo Vladimir, number 12. Sería, we sometimes eat in the cafeteria at noon. We sometimes eat our lunch in the cafeteria at noon. Very good. At nice. Noon. Yes, very good. All right. Alba, Noemi, a ver, 13, hurry up. Uh-huh. ¿Cómo se pronuncia? Hurry up, yes. Hurry up. That train will leave in a few minutes. In a few minutes. Very good. Yes. Very nice. Teacher, all right. Una pregunta, yes. Teacher. Dígame. Pregunta. En la anterior, donde aparece, we sometimes eat or lunch in the cafeteria at noon, porque tiene in y at, tiene dos. Ah, porque antes de que usted entrara, Werner, les comentaba a los compañeros que hay preposiciones de lugar y preposiciones de tiempo. At es, en este caso, at noon es una preposición de tiempo. E in the cafeteria es una preposición de lugar. Mm. Uh-huh. Ok, predomina en este caso, de acuerdo a la oración, ¿de qué se trata? Sí, si estuviéramos ahorita viendo preposiciones de lugar, tuviéramos el espacio en in the cafeteria. Ok. All right, y dije, y si estuviera lleno el espacio donde dijera at noon. All right, pero no. Sí, son preposiciones, son iguales. De hecho, es in para preposición de lugar e in para preposición de tiempo, pero el uso es diferente. Okay, teacher, gracias. Thank you, Werner. Very good. All right. ¿A quién estaba yo ahorita? A ver, Marvin, number 14, my brother. My brother often goes swimming on the weekend. On the weekend, very good. All right, very good. 15, Marcos. Giovanni. Marcos? All right, maybe not. A ver, Jose Tomás, can you do 15, please? Perdón, teacher, tenía el micrófono desconectado. Dígame. La número, number 15, José, please. Permítame que no miro aquí. Estoy en el teléfono. Quiero ver. Perdone que estoy chiquito. Uy, mire qué grande le hice. Es el Inter, el malo. Así déjalo. Mira, y este tiene cable para que ponértelo ahí. No, estoy con el Wi-Fi. No, no, pero ahorita ahí déjalo, hay que hacer mucho desorden con eso. No, hombre, si se puede hablar.
Espérame, no. Así all right. José, ¿lo puede ver? Permítame. Por favor, ahí deja. Repítame otra vez. La 15, José. Our classes. Our class finish at the on the afternoon. All right. ¿Seguro, José? ¿Es on the afternoon or in the afternoon, José? No, sorry. In the afternoon. Excellent. Very good. Nice. Yes. Very good. All right. Let me see. José Armando, number 16. Number 16. The Beatles. The Beatles were a popular music band in the 1960s. Excellent. In the 1960s. Very good. Oh my goodness. Excuse me, guys. Candy? Aquí tengo agua. Aquí tengo agua. Thank you. Candy, la 17, please. Number 17. Candy, su micrófono. Hello, teacher. Yo solita me quedé trabajando porque no pude en el enlace y llegué hasta la número 8, nada más. Ah, ok. A ver, ¿alguien nos ayuda con la 17? Anybody? I sometimes get up. I sometimes get up at sunrise. Sunrise. At sunrise and do exercises. Very good. All right. Number 18. What time does he go to work? In the morning. In the morning. Thank you. Do you and your family ever go traveling? In the summer. In the summer or solo in summer. Very good. And the last one. What time do you go to bed? At night. No van a decir in the night, por favor. At night. All right, very good. Okay, guys. Okay. La 17, teacher. ¿Perdone? La 17, no la escuché, perdón. La 17 era at sunrise. At sunrise, okay. Yo quisiera que si me pudiera aclarar un poquito más acerca de la diferencia entre on y in. Porque, por ejemplo, nosotros tuvimos bastante duda con una, que era, está Stewart usually goes cycling in the evening. Porque nosotros entendíamos que era un tiempo, ¿verdad? Determinado. Pero vemos en on también está, por ejemplo, on Monday, un Wednesday morning. Azucena, cuando hablamos de tiempos o lapsos o segmentos del día, usamos in, excepto para la noche, at night. Pero, por ejemplo, decimos en la mañana, que es un lapso de dentro del día, decimos in the morning, in the afternoon, in the evenings. All right? Cuando tenemos, por ejemplo, Monday morning, sí estamos hablando de un lapso, pero antes de morning va un día de la semana. Y según la regla dice que si hay un día de la semana, antes, en este caso de morning, vamos a usar on Monday morning. Okay. All right. Entonces, en ese caso sería como la diferencia, ¿verdad? Okay. Thank you, teacher. Very good. All right, do you guys have any other questions? La 18, ¿cuál era? Es que se me quedé muda. La 18 era. What time does he go to work in the morning? Sí. ¿Y la 19? In the summer. ¿Y la 20? At night. At night. Thank you. You're welcome. All right. You're welcome. Okay, do you have any questions? ¿Tenemos preguntas así como Rosibel que tenía esa duda? ¿O estamos claros con el in, on, at? Recuerde que ahorita los estamos viendo como preposiciones de tiempo, no de lugar. Any other questions? No questions? Okay. Veamos aquí entonces.
All right, vamos a ver. Esto es lo que está en el libro, en lo que está en su manual, en la página 36. Igual si se fija, Ad, lo están viendo para horas específicas y tiempos o lapsos de tiempo durante el día, pero que solo le corresponde at night, at noon y at midnight. En este caso, por eso usamos el at. El in lo usamos para los meses del año solos. El año, solamente el año, cuando hacemos referencia del año. Cuando hacemos referencia a estaciones del año y cuando hacemos referencia a momentos o lapsos dentro del día. In the morning, in the afternoon. Cuando usamos on, lo usamos para días de la semana, pero solo el día de la semana. On Saturday, on Monday, on Friday, on Wednesday, on Thursday. Cuando tenemos fechas completas, on January 23rd, on Monday, February 5th, all right? On Wednesday morning. ¿Por qué anteponemos? Bueno, en este caso tenemos el lapso del día, que sería morning. Y es lo que confundía a Azucena, ¿verdad? Porque decía, pero es in the morning, sí, pero antes de morning va el Wednesday. Y según la regla, si es un día de la semana, vamos a usar on. Y como aquí dice, Wednesday morning, le voy a colocar la preposición on. ¿Ok? No voy a decir in Wednesday morning, es on Wednesday morning. ¿Ok? All right, very good. Let's see, guys. This is what I want you to do. Los voy a devolver a los grupos ahorita y con las mismas personas que están trabajando. En caso yo estaba trabajando con Mario, pues voy a escribir aquí el nombre de Mario. All right. Y le voy a preguntar a Mario. Yo quiero saber, por ejemplo, a qué horas él almuerza. Entonces yo le voy a preguntar así. What time, estamos usando las preguntas de what time. What time do you... ¿Por qué do? Porque le corresponde a you. ¿Y por qué you? Porque estoy hablando directamente con él. En este caso, con usted. What time do you have lunch? All right. Como solo estoy con Mario en el grupo, o sea, si están en grupos de tres, pues sale bien. Si solo está en grupos de dos, entonces a cada quien, obviamente va a ser Mario, Mario, Mario. Pero son, yo le quiero preguntar sobre tres actividades que él hace en el día o en la semana. Por ejemplo, le voy a decir, what time do you go to bed? All right, ¿a qué hora se duerme, Mario? All right, y la última le voy a preguntar, what time does the class finish? All right. Entonces, en ese caso, cuando Mario me conteste, la idea es que usted las escriba para que practique escritura también y se las haga de forma verbal para que podamos también practicarlo. What time do you have lunch? Y Mario me va a decir, I have lunch. Por favor, necesito la respuesta completa. Si usted lo maneja, pues lo más probable es que diga at 1 o'clock. Pero tal vez su compañero no lo maneja tanto como usted. Entonces, por favor, es como hacer toda la estructura. I have lunch at... ¿A qué hora almuerza, Mario? What time do you have lunch, Mario? In 1 p.m. In or at, one, Mario? 1 o'clock. Okay, at 1 o'clock or in 1 o'clock, Mario? At 1 o'clock. Excellent, thank you. At 1 o'clock. Oops, at 1 o'clock. All right. Ahí es de ir viendo la preposición, en este caso, at. Igual acá, ahorita solo trabajemos con el at porque solo estamos con tiempo acá. All right. Luego terminan esta actividad y necesito. Let me see here. All right. Esas son las preguntas que ustedes van a crear y la respuesta que su compañero le va a dar. Luego, juntos, hagan estas de aquí. When is your next meeting? Si no va a tener ninguna reunión próxima, invente la información. Lo que quiero es que lo practique. No me diga, I don't know, or I don't have one. All right, what time do you arrive to work? When are your next vacation? All right, y luego es esta parte de aquí. All right, el ejercicio 5 de la página 36. Entonces vamos con ejercicio 2 de la página 35. All right, el ejercicio 3 de la página 35 y el ejercicio 5 de la página 36. Este de acá. All
¿Ok? ¿Estamos claros en lo que vamos a trabajar? Yes. Excellent. All right, very good. Dejo de compartir y nos vamos a los grupos donde estábamos. Marcos, ¿con quién estaba trabajando, Marcos? Giovanni. Hola, teacher. Con Cecilia y Yamilet y José Armando. Hola. Ahorita voy. César logró, le salió la invitación, César. Candy, ¿con quién estaba? ¿Se recuerda? Teacher, no pude entrar al grupo. Así que me quedé trabajando aquí sola y por no tener ahí que molestar. Pero no estaba, ¿se salió? Sí, me salí. Y me quedé trabajando aquí. Ah, sí, porque no estaba. De hecho, estaba, sí. ¿Cómo se llama? Rubén acá conmigo, pero, ok, a ver. ¿Qué pasó, César? ¿No le salió la invitación, César? César, tiene el micrófono apagado. Se me fue la señal, teacher. A ver, hágame un favor, sí, César. Sí. César. Dígame. ¿Por qué no se queda aquí trabajando con Candy? Porque Candy no la deja entrar el teléfono. Va. Se queda acá con ella para que Candy no esté sola, ¿sí? Ok. Thank you. Thank you, teacher. Thank you. Yeah, you're welcome. Ok, Candy. Hoy, comencemos. Uh-huh. ¿Empieza usted o empiezo yo? Estamos ya con el profesor. Ok. ¿Tenés ahí las tres preguntas? Sí. Espérame. ¿Tenés cómo compartirlas ahí? No las copié. Espérame, yo creo que las copié. Si no se las comparto yo, Marvin, okay. Esta es, perdón, teacher. Sí, esa es. Solo quiero preguntarle porque no sé si las copié todas. Vamos a hacer esta primero. Luego sí. Sería. ¿La de abajo? ¿Siempre de esa misma página? ¿Sería esta? Ajá, sí. Y. ¿Y esta otra? Así es. Sí, Marvin. ¿Solo esa sería, verdad? Solo es así. Bueno, vamos a trabajar entonces. Vale. La primera pregunta era el almuerzo, ¿verdad? ¿Me vas a hacer las tres primeras vos? En ese cuadro eran tres preguntas. Sí, son tres preguntas. Vale, te hago la primera yo. Ajá, dale. What time do you get up? I get up at 6 o'clock. At 6 o'clock in the morning. In the morning, ¿eh? ¿La vas a copiar? Sí, what time... Right. No, no, ya sabe que a las 6 de la mañana. Espera, me la voy a copiar. What time do you get up? Va. Después me subo las mías. Ajá. Vale, la segunda sería... What time do you go to work? Espera, me estoy copiando la primera también. ¿Todo bien? Va.
Vale, la número dos, dijiste. What time do you go to work? Bueno, ahí sería respuesta completa. Do you go to work? I go to work. I go to work at 8 o'clock in the morning. ¿A esa hora estás a trabajar? Yes. No. ¿La tercera? What time do you have lunch? What time? Do you have lunch? Do you have lunch? I have a lunch. Mm-hmm. We have lunch in Namaba. I have lunch. Yeah, we have lunch. We have lunch. I have lunch. Half. ¿Así la pronunciación, teacher? Half. Sí, muy bien. Half, Marvin. Half past 12. Yay. Tengo una duda, profesor. Ajá. Tendría que responder. Dígame, Andrés. En tercera persona con respecto a Marvin, ¿verdad? Sí, en el caso sí. Que lo va a transcribir, si diga he has to or he eats lunch at. He has lunch. Uh-huh. Por ejemplo, para cuando va a trabajar, he goes to work, ¿verdad? He goes to work, sí, he goes to work. Y what time será, sería, he gets up at, sería, 6 o'clock. Vale. Entonces ahorita tendría que preguntarme a mí. Sí. La número uno. Ajá. What time? Ajá. Do you make exercise? Así es. Sí. I make exercise at 5 o'clock. What time? I make exercise at 5 o'clock. In the morning or in the afternoon? In the afternoon. Número dos. Uh-huh. What time? Do you travel to San Salvador City? I travel to San Salvador City at 6 o'clock in the morning. Of 6 o'clock a.m. Can you repeat, please? I travel to San Salvador at 6 o'clock a.m. Number three. What time? Uh-huh.
Do you eat dinner? I have dinner at 7 p.m. o'clock. Seven o'clock. Ajá. Sí. Una pregunta, tío. Para decir, por ejemplo, para especificar el AM o PM, uh-huh. sería, por ejemplo, si digo 7 p.m. o'clock. ¿Está no, bien? Solo no. 7 p.m. 7 p.m. nada más. Uh-huh. Entonces, cuando usted dice 7 p.m., ya es como que se sobreentiende. Bueno, si usted dice, por ejemplo, what time do you have breakfast? At 7 o'clock. Obviamente es AM. Now, what time do you go to bed? And you say, oh, I go to bed at 11 p.m. All right, so we understand that you go to bed at night. So it's p.m., right? Okay. Mm-hmm. Very good. Vale, ya tenés ello. Sí. Vale, sigamos con la siguiente. Ajá. When is your next meeting? ¿Vamos a responder una cada uno o entre los dos? Entre los dos, Marvin, perdón. No hallaba el botoncito. Entre los dos, Marvin. Ok, gracias. When is your next meeting? On Saturday. Saturday. What time do you arrive to work? Uh-huh. La segunda sería I arrive to work at 9 in the morning, ¿verdad? Las 9. Ajá. Sería Marvin arrives, sería, ¿verdad? To work at 9 a.m. Bye. Y la siguiente, when are your next vacation? My next vacation, ¿cómo es? My next location. Location. Is on December. On December or in December, Marvin? In December. Thank you. Dije iba a decir on December 5. Ah, okay. Okay, very good. Bye. Va, tengo una pregunta más, profesor. Dígame. Va, por ejemplo, si yo quiero decir lo que Marvin me dijo, por ejemplo, en la tercera pregunta, que pregunta de las siguientes vacaciones. Ajá. Si yo digo, Marvin has his next vacation on December. Uh-huh. Sí, perfecto, sí. Andrés, súper. Very good. Ah, pues está bien.
Vale, entonces ahorita tenés que preguntarme vos a mí. ¿A las mismas? Sí. Ok. Y pensaba que las estábamos contestando las mismas, una sola. No, dijo que los dos. When is your next meeting? My next meeting is on Sunday. Number two, what time do you arrive to work? I arrive to work at 8 a.m. Pero tres. When are your next vacation? My next vacation is on December. Can you repeat, please? My next vacation is on December. Y el siguiente, el 5. Ahora vamos a hacer la siguiente. Listo. Pero ese es como un email. Y después está como un diálogo. Que completar con las cosas. ¿Qué vamos a hacer acá, teacher? Según. Espérame, deme un segundito aquí. Ok, ahí en la número 5 dice: complete the email using prepositions of time. Compare answers with a classmate. Entonces tenemos from, to, and subject. Y luego es el email y van rellenando con las preposiciones de tiempo que hagan falta. Okay. Dice, are you busy on Monday, ¿verdad? Marvin, busy. Busy. Uh-huh. Okay. ¿Cuál es busy? Busy, ocupado, ¿verdad? Ajá, busy es ocupado. Sí, esa es la pronunciación, busy. No, but busy. Bossy, tal vez, pero es como alguien así como medio regañón, como medio jefe. Pero así que es como usted dice, él es bien bossy, bien autoritario, mandón, ahí no me sale la palabra. ¿Y cómo se escribe eso? Bossy, B-O-S-S-Y, bossy. Ok, thank you. Bye. Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it and it sounds very interesting. I start at 6:30. I work until 5:45, but I can meet you at here at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be in March. No, pero iba una fecha.
Sería on. On March. In Sunday, perdón. In March on in Sunday, March. Quizás. Ah, al revés. In March on Sunday. I can back say economically on. Solo espero. Sí, ahí está. You finished? Yes, yes. Excellent. All right. Y cuando están los demás grupos, no. Usted no puede escuchar lo de los demás. No. 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 Uh-uh. Sí, no, no se puede. Solo se puede, solo puedo escuchar, por ejemplo, ahorita con está? Ustedes. Uh-huh. Donde estoy, exacto. Uh-huh. Y entonces pero, usted, perdón, dígame, Andrés. Para designar a los grupos, ¿usted lo hace o automáticamente? Automáticamente la computadora. Ajá. Ella toma cuántos hay en, cuántos participantes hay. Y a ella me lo que me pide es en cuántos los quiero dividir, si en grupos de cuántos grupos quiero hacer, si 7, 8, 5. Ah, entonces generalmente hago la división, digamos, para que me queden en 2 o si no en 3, en tríos. Pero la compu los elige. En el caso de ustedes, los dos trabajan allá, ¿no? En Chalate. Sí, somos compañeros. Excelente. Y están en la misma área, ¿no? No, no. Está en el REF, el registro familiar, y yo en contabilidad. Ah, ok. Ok. Pero sí, somos classmates, workmates. Y somos buenas también. Excellent, very nice. Con Próspero y Giovanni tenemos el clúster. Ah, de veras. Qué chulo. All right, very good. And do you practice your English with you guys? Yes, every day. Excellent, Andrés. Very nice. Uh-huh. Yeah. All right. ¿Mande? ¿Ya conoces Itala? No, eso le decía yo la vez pasada a Augusto, que no conozco. Conozco La Palma, pero no he ido a Itala. Uh-huh. ¿San Ignacio? Sí, bueno, pero ya hace rato. Bien, uy, Dios mío, como hace unos 15 años. Okay. Pero ahí está bastante cerca, unos 10 minutos. Ok. Y es bonito. Sí, es bonito. Sí. Hay varias cosas. Perdón. Me imagino que es fresco, siempre. Aquí no tanto, pero en la zona alta de San Ignacio, sí. O sea, aquí por tiempo, lo vemos en diciembre, en enero, sí. Es fresco. Sí. Pero. Ajá. Y ahí el resto del año está bien. Ah, ¿en serio? Ajá. Sí. Es que el pueblito aquí es bastante colonial todavía. Ajá. Bueno, la iglesia es como el mayor atractivo. Yo, todavía sí, es colonial. Este... ¡Qué bonito! Quiero ver, tiene 100... Solo la fachada tiene 128 años. Ya tiene algo. Ajá, sí. Wow. ¿Y cómo están con los casos de COVID? ¿No hay muchos? No, no, no ha habido muchos, pero sí fallecieron 2 personas. Sí. Sí. Pero ahorita como que se ha calmado. Bueno, al menos acá. Ajá. Siento yo que está calmado, no sé. ¿Y ahí es donde usted? Pues se supone que está calmado, pero yo no creo. Pero a saber. ¿Mande? ¿Dónde vive usted? Cabal aquí en San Salvador. Bueno, en San Marcos. No, sí. Sí. Pero aquí estamos. Sí, sí. Pero le decía a Augusto que un día vamos a ir a Citalá. Hay que ir a conocer hasta allá. ¿Nos avisa? Sí, of course. Very good, interesting. Sí, súper. Sería de ir a hacer el tour. Sí, los 3 pueblos. Ajá. Very nice.
Ok, very good. Y usted, Andrés, usted no es básico en el inglés, Andrés. Eso no es cierto. Yo lo descubrí. No, pero hay muchas cosas que las estoy aprendiendo. De gramática y reglas. Que sí. no lo sabía. Uh-huh. Sí. O que se le olvidó. Es que como no practicar, se olvida. Claro, exacto. Uh-huh. ¿Y quién fue? ¿Quién de todos ustedes de allá de Citalá fue así como emocionó a los otros para que se inscribieran? Alguien tuvo que haber empezado. Sí, yo les dije. ¿De veras, Giovanni? Sí, pero creo que ya estaba desanimando. Ah, mire. Pero logramos meter a tener. Ajá. Sí, y Tomás también, ¿no? Sí. Sí, pero a ver si siguen. Sí, pues sí. Pero si el siguiente nivel seguiría usted o... Por lo general se sigue con el siguiente nivel. Uh-huh. Sí, así es que a ver qué dicen. All right, very good. Okay, guys, vamos a regresar para ver cómo van los demás compañeros, okay? Bye. Thank you. Candy, ¿por qué está tan seria, Candy? Aquí estoy queriendo repasar aquí en mi mente. Qué barbaridad, Candy. Ay, no. César, ¿qué pasó? ¿Terminaron? Ya has dicho, la duda es si vamos a hacer, aparte del párrafo que está ahí, se va a hacer más. La página 35 y página 36, César. Toda completa. Sí. Ah, por eso, la parte de abajo también. Uh-huh. Using the information. También eso. Que estamos con la duda si lo hacíamos o no. Ah, no, la número 6 dice usted, de la 36. Ajá. No, esa ¿sí? No. Ah, pues sí. No, esa no. Solo era la parte de arriba, ¿sí?, del correo. Ah, pues sí. Uh-huh. Ah, va. Uh-huh. Ah, pues ya estuvo, pues teacher. Sí. Excelente. Very good. Uh-huh. All right, vamos a esperar que Mario, ¿qué está haciendo Mario? Relajando el cabello. Okay. Relajando el cabello. Mario. Dios. Es una buena terapia para relajarse. All right, very good, guys. So, did you finish? Did everybody finish? Yes, so. All right, veamos entonces. Revisemos acá. Vámonos a la página 35. All right, a ver, Mario. ¿Con quién trabajó Mario? Who were you working with? Con Irving. Irving Cifredo. Sí. Ok. A ver, Mario, hágale una pregunta a Irving, please. Okay. Irving la contesta. What time do you have lunch? I have lunch at 11 o'clock. All right, very good. Now, Irving, ask Mario. Le pregunto a él yo. Yes, please, Irving. Hoy sí, Mario. I am ready. What time does the class finish? My class finish at 10 p.m. My class finish or my class finishes, Mario? Finishes. Thank you, Mario. Excellent, very good. Mario, Irving, ¿con quién más estaban? ¿Solo ustedes dos? Yes. Ok. A ver, César, regáleme una question para Candy. Y Candy le hace la pregunta a César después. Uh-huh. Oh. Son de las pajas. Uh-huh. ¿Qué pasó? A ver, Candy. Tell me. Ajá. Estoy esperando la pregunta. César.
Son de las primeras, ¿verdad? Uh-huh. Start at 6:30. Oh, empiezo yo. Empieza usted desde el principio. Oh my God. Okay. What time do you What time do you start work? Start at 6:30. Excellent, Candy. Very nice. A ver, Candy, now you ask César, please. Es que me cuesta pronunciar teacher, por eso me siento penada. Sí, porque le va a dar pena, ¿no? Si todos hemos empezado así. I finished at 4:30. At 4:30, okay. Voy a darle una pregunta a César. Le puedo hacer de cualquier otra, ¿verdad? Sí. What time do you take a shower? Excellent, Candy. A ver. What time do you take a shower? Uh-huh. I take a shower at 3:30 a.m. Wow. Mm-hmm. I know que temprano. All right. Very good. Thank you, César. Thank you, César. I have a question. What time do you make do has as for? Aquí creo que me equivoqué. La piensa, de verdad. What time do you... what time do you... made... What time do you come home? What time do you come home, okay? De ahí... I come home at 6:45. Excellent. Okay, Candy, César, thank you. A ver, Andrés with Irving. No. Andrés with ¿qué se hizo Giovanni? I mean, Marvin. Dios mío. Marvin. Ahí está. A ver, Andrés with Marvin. Ajá. Ask questions, please. One on one. Okay. What time do you go? Get up. Marvin. Perdón. I get up at 6:00 in the morning. Excellent. Very good. All right. Now, Marvin, can you ask Andres Giovanni, please? What time do you make exercise? I make exercise at 5 p.m. Okay, very good. 5 p.m. Very nice. Thank you, Giovanni. Thank you, Marvin. All right. Jose Armando, who were you working with, Jose? Josecito, your microphone is off. With Marcos. Okay, very good. So Jose, ask a question to Marcos, and Marcos, you answer the question, please. Okay. Marcos, what time do you go to work? I go to work at 10. At 10? Really, Marcos? Nice. Very good. Okay, very good. All right, Marcos, can you ask Jose Armando, please? Okay. What time the class finish? What time does the class finish? Very good. Yes, Jose? What time? The class ends at 10 o'clock. Very good. Thank you. All right. Juan Francisco, who are you working with, Juan Francisco? Ricardo and Werner. And Werner. All right. ¿Qué se hizo Werner? Ahí está. Sorry, Werner. All right, Francisco, ask one question to Werner, please. Okay. What time do you have lunch? Okay. I have lunch at 3:30 time. At 3:30? 3:30, yeah. 3:30, very good, okay. Pero se dice 3:30. No, 3:30. Si es la hora tradicional, Werner, es 3:30.
Si me va a decir okay. 30 pasadas las 3, entonces diga half past 3. At half. Sí, así lo tengo. At teacher. Okay, very good. All right. I have good. Lunch at 3 half time. No. 3 half time, no. At half past 3. Past 3, okay. All right, very good. O si no, lo deja 3:30. Cualquiera de las dos está bien. All right, a ver. Yes, very good. Werner, hágale una pregunta a Ricardo. ¿Me dijeron que estaban trabajando? Sí. What time the class finish? The class finishes at 10 o'clock. All right, okay, very good. All right, let's see. Diana, Carolina, who were you working with? Con Azucena. All right, very good. So ask a question to Azucena, please. What time do you breakfast? Do you have breakfast? Or do you make breakfast? ¿A qué hora desayuna o a qué hora prepara el desayuno? Do you make breakfast? Okay, breakfast. All right, very good. Ajá, Azucena. I have breakfast at 6 o'clock. All right, very good, nice. Noemi. Hi. Ajá, Noemi. ¿Con quién estaba Noé? Con Tomás. Okay. ¿Y qué se nos dice? Ahí está José. Okay, ajá. Aquí estoy. Yes. Tomás. What time do you return at your house? Very nice. I return my house 15 past 4. Oh, all right. Okay, very good. At 15 past 4. Very good, Jose. A ver, Mario, ¿con quién estaba trabajando, Mario? Con Irving. Ah, all right. Y ahí hicieron una pregunta. Present. Sí, como primero. Oh my goodness, I forgot present. All right, very good. Okay, guys, let's continue here quickly so we can finish this up. All right, so here we have, when is your next meeting? All right, Irving, when is your next meeting, Irving? On Monday in the morning. Okay, so my next meeting is on Monday in the morning, o podría ser on Monday morning, ¿verdad? Okay. Okay, all right, very good. Así une solo las dos cosas. Very good. A ver, Ricardo Carrillo, what time is your next meeting? My next meeting is at the next week. All right, okay, all right. Okay, very good. Let's see. Noemi, what time do you arrive to work? At 8 o'clock. At 8 o'clock, very good. All right, hagamos esto rapidito y nos podemos ir. Hello, Fatima, are you busy? In honor at? On Monday. On Monday afternoon. On Monday. Do you know about the new product that the company launches? Launches no es launch. Launches es un lanzamiento. All right, launches. There is a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts at 6:30. I work until 5:45, but I can meet you. At six on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be in March on Sunday. On Sunday. Very good. All right. Very good. La primera, ¿cuál era? Let me know. ¿Cuál primera? Monday. Are you busy on Monday? Busy on Monday afternoon. Busy on Monday. Thank yes, you. Yes, very good. Yeah, you're welcome. All right, guys. Vamos a dejar acá. Voy a tomar la última asistencia. Solo recordarles de completar la sección 3. All right. Porque el lunes sería nuestra clase 15. All right, so
podemos avanzar toda la sección y todas las tareas. Igual yo reviso mañana y les comunico cómo van con todos y todos me han entregado todo. Esta vez no tienen examen, solo la sección 3. A ver, Azucena. ¿Hasta qué clase tenemos que llegar? ¿11, 12 o hasta? Yo creo que logran terminar la 15, ¿sabe? Porque es repaso. La número 15. La número 15 es repaso. Ajá, entonces, en otras palabras, Noemí, es terminar toda la sección. Es toda la sección 3. All right, very good. Okay. A ver, Azucena Rosibel Maldonado Díaz. I'm present, teacher. Irving Cifredo López Montoya. Present, teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Marvin Ismael Cruz González. Present, teacher. Próspero Augusto de las Reyes. José Tomás Escalante Vázquez. Present, teacher. José Armando Hernández Luna. Present, teacher. Rubén Darío Vega Gómez. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present, teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present, teacher. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Ella ya salió, teacher, porque se quedó sin carga. Estaba trabajando con nosotros. Thank you, Marcos. Candelaria del Tránsito. Ok, thank you. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. César Mauricio Estupinian Morán. Present, teacher. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Alba Noemí Cortés de González. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Present, teacher. Thank you, Ann Noemí Alicia Estrada de Valle. Present, teacher. All right, guys, thank you so much for being with me the whole week. I will see you on Monday. Have a nice Saturday and have a nice Sunday, all right? And please do your homework, all right? Cuídense mucho, all right? Y los veo el lunes. Bye, guys, thank you. Se lo pueden llevar el domingo. Bye. Se lo pueden llevar el domingo, teacher. Sí, pero sin falta. Hay que tener que ir al médico, teacher. All right, que se mejore, Werner, oye. Teacher. Hola. No nos va a dar las notas que tenemos hasta hoy. Ah, si gusta, el lunes. Okay. Porque ahorita si no las tengo a la mano, tendría que sacarlas del sistema, Candy. Oye. Okay. All right, very good. Bye, good night. Have a nice weekend. Bye. Bye. See you Monday. Happy weekend. See you Monday. Have a nice weekend. Happy weekend. Bye, guys. Bye.